Amor. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y permitirnos disfrutar de todo lo que hacemos dentro de la cocina cada día. Muy bien. Cirilo, vamos muy bien. Gracias de verdad por acompañarnos y disfrutar de todo lo que hacemos dentro de la cocina. Como siempre, relajarnos, disfrutar de estas cosas muy prácticas, muy simples, comer rico. Experimentar alguna vez con alguno que otro ingrediente que tengamos por aquí. Y eso es todo. En realidad, la idea es desligarnos un poco de que es una obligación el tema de la cocina y que es un tema de diversión. Reunamos a toda la familia o los amigos en torno a nuestra cocina o los chicos. A los chicos les encanta estar metidos en la cocina y estar haciendo diferentes cosas. Así que también podemos aprovechar eso para poder tener un momento ameno dentro de la misma. Vamos a presentarles nuestra lista de ingredientes de qué vamos a estar preparando ahora. Y como les decía, tratamos en algún momento de variar el tipo de ingredientes que utilizamos. Es por eso que de entrada tenemos una deliciosa polenta con tocino, espinaca y huevo. Que si sabemos prepararla, una polenta bien hecha, les aseguro que les va a dar muy buenos resultados. Fascina y helado mezclado con lo que sea, se lo aseguro que se lo van a aceptar. Si ustedes tienen problemas para que los chicos tengan, coman las frutas necesarias, les aseguro que este es un buen truco para que se puedan comer absolutamente todo y ni se van a enterar. Si es que son realmente mañosos, las picamos más chiquititas y se las mezclamos con su helado favorito y van a ver que queda perfecto. En esta oportunidad vamos a hacer una mezcla de frutas que son supuestamente aceptadas, pero por ahí algún mañosito no las recibe y esto es un buen truco. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a iniciar con la polenta. Chicos, si antes de iniciar felicitamos a Carlita, estuvo de cumpleaños la mitad de semana anterior, ¿no es cierto? El miércoles cumplió 32 años. Carla Coronado. No puede ser que vea 21 años cumple Carla Coronado. Carla Coronado, Tachuela, la ubica. Trabaja con nosotros en la red PDT. Alfonso también estuvo de cumpleaños, mijo. ¿Y usted cuántos años cumple? ¿Cuánto? 27 años, dice. Felicidades a nuestros cumpleañeros aquí en la red PDT. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Alfonso, Carla? Vamos a ir un boliche. Y ahí, un churrasquito, vamos. Así no va, volvió la época de los churrasquitos. No se ríe, mijo, usted se ríe porque no fue al único churrasco que hicimos. Al único churrasco que hicimos, nadie fue. Yo, son nuevos los de arriba. Ánimo, pajarito nuevo, entonces el que paga el churrasco. Así. Ya, lo vamos a armar. Lo vamos a armar, pero espero que vayan. Hasta ahorita tengo carne de ese churrasco anterior. El cumpleaños de él y también el 31. Ya, nos juntamos los cumpleañeros entonces y ya nomás armamos churrasqueada. Y ya después ustedes se van a donde quieran. Dice Carlita que está yendo un boliche. Yo no le hago esas cosas. Se enoja, Diosito. Ahora sí, vamos a iniciar la cocinada. Me permite, vamos a hacer la polenta. Ya. El tema de la polenta es una taza más que la preparación normal del arroz. Una taza de polenta por 3 de agua. Lo que tenemos que hacer para hacerlo de forma correcta es, el agua tiene que estar hervida para poder cocinarla la polenta. No podemos agregarla cuando esté fría porque si no se hace grumo, se arruina. Sabe horrible, la verdad que es horrible. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos sal y pimienta antes de agregar la polenta igual, para que no nos queden pedacitos de los ingredientes dentro de la polenta cuando ya la mezclemos. Entonces, ahora sí, ya está hirviendo mi agüita.
y aquí es donde agregamos la polenta. El truco también no solo está en la forma, en hervir el agua y demás, en cómo preparamos el agüita para recibir la polenta, sino en cómo la agregamos, que es en forma de lluvia y sin dejar de revolver para que no se nos haga grumos. Vamos a ver si me sale. Debo confesar que es primera vez que estoy preparando, pero es muy bueno. No contiene gluten. Hay personas que tienen alergia al gluten, o hay personas que quieren evitarla, o hay personas que simplemente cuidan más o menos el régimen. Bueno, esto es buenísimo porque contiene fibra, porque contiene todo lo que nuestro organismo necesita de forma positiva. Es de fácil digestión, o sea que se puede comer en la noche y acompañarlo con lo que uno quiera. Lo podemos hacer hasta dulce. Se puede hervir en cualquier líquido, ya sea agua, podemos preparar un caldo, o podemos preparar o podemos mezclarlo con leche o con un poco de crema, igual. Y ya dependiendo con qué lo mezclemos después de que esté lista, ya para que hagamos o un postre, o que hagamos una entrada, o un plato fuerte, ya lo que sea. Entonces vamos así, y tenemos que ir agregándolo en forma de lluviecita. Entonces llueve, 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 y nosotros no dejamos de batir, porque si no, se nos llena de grumos, y les aseguro que se arruina no solo la presentación, sino también el saborcito. No toma nada más que un minuto el que esto esté en su punto. Tenemos que estar revolviendo en todo momento. Un minutito vamos a estar así, para ya luego sacarlo, retirarla y luego poder hacer nuestra mezcla. ¿Vieron? Y va agarrando ya el espesor necesario. Y de aquí, una vez la tenemos lista, que pareciera un purecito de zapallo, ¿ven? Una vez la tenemos lista, la podemos mezclar con lo que querramos. Obviamente que yo aquí ya predispuse para que sea para algo salado, porque le puse sal y pimienta previo. Pero si no, ustedes pueden ponerle solo el líquido, ya sea la crema, agua o leche, y ya luego hacen toda la mezcla. Necesito unos segunditos nada más para que esté lista completa. Y ya después empezamos a mezclarla. Y además, más todavía en nuestra preparación, no necesitamos de mayor cocción, porque luego vamos a estar mezclándola en nuestro sartén con los otros ingredientes y va a tomar un tiempo más de cocción. Mi polenta ya está. Esto es. Ya está lista, ¿vieron? Es como un purecito. Ya la tengo lista. De aquí en adelante ustedes la pueden mezclar con lo que quieran, con lo que deseen, pueden hacer la mezcla. Voy a apagar o voy a cambiar, por si necesito eso, ya lo tengo ahí listo. Permítame antes de continuar. Perfecto, ya tenemos por un lado mi polenta lista. Ahora yo aquí tengo tocino, panceta, ¿qué más le dicen? Lo que usted quiera es esto, tocino. No sé cómo, ay, perdón, no sé cómo le llame a usted, pero esto es tocino. Entonces vamos a picarlo para pasarlo por nuestro sartencito y que pueda acompañar muy bien la preparación de la polenta que tenemos ahora. Les decía yo, muy saludable, de fácil digestión, todo depende con qué lo mezclemos. Grasa cero, a no ser que lo mezclemos ya yo en esta oportunidad con tocino, o que ustedes lo hagan cocer con leche para que tenga grasita, o el tema del colesterol. Pero si no, la polenta es bien noble. No solo la preparación, su cocción, sino también el tema de la digestión. Creo que me emocioné con el tocino, ¿no? Lo hice todo. Perfecto. Entonces, voy a poner mi sartén acá. Voy a aprovechar que lo dejé ahí listo. Vamos a calentar. Obviamente no vamos a poner nada de nada. No vamos a poner aceite, no vamos a poner nada. Y vamos a lanzar mi tocino, para que así ya se pueda ir salteando y lo dejemos un poco crocante. En ese punto a mí me gusta, porque dentro de la mezcla de la polenta me gusta que se sienta el crocantito, y no solo el sabor que le aporta el tocino con sus grasas y demás, sino también
esa mezcla de texturas que hay en la copita, eso es rico, a mí me gusta. Y que se sienta bien achicharrado. Entonces no le vamos a poner. Todavía se puede tocar, así que no. Falta un poquito más. Tengo entonces, muy bien, me falta la cebolla y el ajo. Vamos a ir picándola, ¿les parece? Hasta que caliente mi sartén. Utilizamos cebolla blanca. Es mucho más, porque es mucho más suave en el tema de el saborcito, la resina que tiene, de todas formas es más bajito, digamos, el de la cebolla blanca. Ahora sí, yo creo que mi sartén da para mi tocino. Sí, ya da ahí. Y vamos a dejar de que vaya desprendiendo su grasita. No se preocupen si se prende, porque vamos a utilizar todo el saborcito que quede en el sartén para poder saltear los demás ingredientes. Y aquí mismo vamos a mezclar todo, toda nuestra preparación, para que el saborcito quede bien impregnado en la mezcla. Vamos a ver. Cebolla, ahí ven la cebolla. ¡Qué precioso tiene el cielo! ¡Que alguien me lo diga! ¡Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días! ¡Qué precioso tiene el cielo! Para los mañosos de la cebolla hay varias opciones para comerla. Si quieren licuarla, la pueden licuar. Yo digo, igual, o pueden ponerla a cocinar entera, que quede impregnado del sabor. Porque lo que interesa es el saborcito que le aporta a la comida. Y ya después se la sacan, o si no licuado, no se llega a sentir la textura, simplemente se llega a sentir el saborcito. ¡Ay, Marc Anthony! Esperen un ratito, mi tocino. Prenda su radio en su casa, acompáñenos con música. Si es que cocina solito, hágalo con música. Aquí ha lanzado muy bien todo su aceite. Un poquito más para que quede, como les decía yo, con la textura ese de crocante. De crocante, con la textura crocante y listo. Cambio de piel. Hermosa es esa canción. ¿Sabe cuál me hicieron acuerdo entre semana? De la de Chayanne, Me enamoré de ti. No, fue sin querer, yo no me acordé, me acordaron de la canción. Necesito. Ya, voy a dejar un segundo más mi tocino ahí mientras termino de cortar, de picar mi cebolla. Y de ahí otra vez volvemos a retirarlo, porque vamos a utilizar y vamos a aprovechar el saborcito que ha dejado el tocino en el sartén, para poder saltear la cebolla, para poder saltear el ajo. No pues, como torero de Chayanne. Igualinga, me enamoré de ti. Te voy a torear. Es nuevo también el realizador, dice, así que paga también el churrasco. Sonidista nuevo, paga, todos pagan. Pajarito nuevo, paga. Perfecto, ya yo tengo aquí mi tocino. Voy a escurrirle un poquito la grasa para que se quede acá y ahí salteemos la cebolla. Pero ya está, miren. Ay, señor, de aquí me vuelvo muda, no hablo nunca más. Voy a retirar el tocino y voy a saltear la cebolla aquí. Ya, permítanme un segundo. Cuando estoy contigo, crece mi esperanza. Baile. Has alimentado el amor de mi alma. Es hermosa. Pero en un segundo, pues no me la sé esa parte. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo. Y se bañó de aceite, ¿no ves?
pensando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, desgraciado. Ahora sí, voy a dejar mi sartén ahí libre, pero lo voy a apartar. No, está bien. Es la canción, es Chayanne y es todo. Y es ese barco velero. Escúchenme, yo me adelanté, bien hecho, por adelantada. Sí, me adelanté. Puse en el sartén. No me van a hablar burrera. Saludos a mis hijos. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentado en la mía. Ya, puse la cebolla en el sartén. Me desconcentran por ustedes. Puse la cebolla en el sartén para aprovechar la grasita del tocino. No le bajen al volumen, mentira, sí bajémoslo un ratito. Le puse la cebolla al sartén para aprovechar la grasita del tocino. Voy a dejar que blanquee y ahorita le voy a agregar el ajo. El ajo es otra de las opciones que tenemos para poder colocarlo, ya sea entero y luego sacarlo para los mañosos, o si no, lo colocamos bien picadito, chiquitito, y ni se siente después. Queda todo el sabor delicioso. Me voy a quedar picando mi ajo y es lo que le voy a agregar al sartén. Prometo no adelantar nada más y ya luego del corte continuamos con esta preparación. Continuamos con más de Para Comerte Mejor. Y les dije que no iba a avanzar absolutamente nada. Pareciera que nos fuimos ahorita, hace un segundo. Le puse la cebolla al sartén, aprovechando el aceite del tocino que desprendió el sotino, ese es otro, es más caro, el tocino que hemos salteado, y ahorita le acabo de agregar el ajo. No necesito agregar absolutamente nada más, y a esta mezcla, cuando cocine un poquito más mi ajo, porque no es más, ya mi cebolla está transparentita, ya va bien, tiene el saborcito del tocino, la grasa. Y mi polenta, que está cocida, les dije, y para quienes recién agarraron, la puse a cocinar. En el tema de la cocción de la polenta, es una más que el arroz. Entonces tenemos una medida de polenta por 3 de agua, de arroz. Ese es otro plato igual. Por 3 de agua. ¿Y cuál es el secreto de lo que hacemos para preparar la polenta? Tenemos que dejar hervir el agua y también la tenemos que dejar condimentada, si es que vamos a utilizarla ya sea para dulce o salado. Entonces yo lo utilicé para salados, para nuestra entrada. Le he puesto sal y pimienta al agua hirviendo y luego en forma de lluvia y sin dejar de remover o revolver, agregamos la polenta. Esto para que no se nos haga grumos y no se arruine la preparación. Pero la polenta bien hecha es rica y se puede disfrutar. ¿Vieron? Y no necesita de mucho. Miren cómo se hace. Esta es la textura de nuestra polenta. Entonces, bien hecha se puede disfrutar. Ya sea dulce, salado, ustedes la pueden mezclar y la pueden hacer hervir con agua, con leche, con crema, con algún fondo o un caldo que preparen, con lo que ustedes quieran. Entonces, para poder aprovecharla de forma correcta. Ahora sí, mi cebolla, mi ajo ya están listos. Y aquí voy a ir agregando mi polenta. Por las cuatro esquinas, yo no soy el abusador. Ahora vienes a buscarme abrigo. Ahora vienes a buscarme abrigo, man. Yo no quiero estar contigo. ¿Qué hiciste, abusadora? Me encanta. ¿Qué hiciste, mezclamos bien. ¿Y vieron que les dije? No vamos a desaprovechar absolutamente nada del saborcito que hay en el sartén. Todo se va quedando prendido en estas mis preparaciones. ¿Qué voy a hacer? Normalmente se puede preparar. Tengo otro marido. Perdón, me gusta esa parte. Podemos saltear o podemos freír o cocer los huevos aparte para poder mezclarlos a esta preparación. Pero a mí me gusta poner el huevo frito, no ponerlo el cocido. Simplemente tema de preferencia, y ustedes lo pueden hacer y lo pueden preparar aparte y luego mezclarlo con la polenta. Pero a mí me gusta prepararlo aquí mismo. Entonces lo vamos mezclando. Metan los huevitos al agua si quieren antes para fijarse de que estén bien, o si no,
los quebran aparte y ya después los mezclamos en nuestras comidas para no encontrarnos con la sorpresa de que estaba un huevo güero y fregamos toda la mezcla. Ya los míos estaban pasaditos en el agua. Así lo supervisamos. Entonces, ¿vieron? Y se va haciendo una sola masa y se hace el huevito revuelto. O sea, pareciera todo huevito revuelto, pero aquí ya tenemos la mezcla de la cebolla, la mezcla de la polenta, ajo. Y por último, encimita vamos a agregar nuestro tocino. Y aquí, mientras se va cocinando, yo tengo espinacas y las tengo bien lavaditas. De todas formas, le vamos a dar una última pasada para que queden en su punto, porque si no queda el saborcito ese a tierra, no es bien, ¿no ves? Yo por eso no como papaliza. No me gusta. Yo lo siento en todo momento, saborcito a tierra, a barro. Entonces colocamos nuestra espinaca para hacer un poco de contraste de color. Esa canción me gusta. Ese es bla bla, ¿no ves? Me inventé, ¿no ves? Ah, es esa, pues sí, la de Chino y Nacho, ¿no ves? Bla bla. No. Esa es, a ver, estoy bien, no estoy tan mal. A ver, estoy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La espinaca simplemente tiene que ir. Ustedes saben que igual la preparación de la espinaca es súper fácil, es muy noble porque lo podemos pasar por agua antes si quieren y ya la tenemos blandita y simplemente la mezclamos. Pero aquí, con el calorcito, no solo de nuestra hornalla, sino también con el de la mezcla, se va cocinando y se va ablandando. Y ya queda perfecta. No es más. Y ya tenemos lista nuestra primera preparación. Aquí encima vamos a ponerle el tocino. Sí, no quiero mezclárselo todo porque me gusta que se sienta. Quizás un poquito le vamos a poner. Y al momento de servir se lo vamos a dejar encimita. Pero esto ya está, no necesita de nada más. Sal y pimienta pusimos al agua de la polenta, o sea que la polenta ya absorbió eso. El tocino ya tiene bastante sabor, así que me parece que por ahí vamos bien. Pero si quieren ustedes pueden verificar, rectificar el sabor aquí y es el momento de agregarles antes de servirlo. Lo dejamos acá, voy a apagar mi sartén porque ya está mi preparación. No es más, ya luego la servimos donde corresponde, pero ya tenemos nuestra primera preparación aquí en Para Comerte Mejor. Vamos a... Y ahora sí, ese excelente consejo. Yo continué, estoy un poco fatiguilla ahora, entonces he servido como más o menos lo podemos servir nosotros en casa, nuestra entradita, y cómo se ve de bien con el tocino encima, y además que invita del tocino a poder comerlo, porque si decís te invito polenta, te van a mirar raro y te van a decir, disculpa, me voy y me compro un cuarto de pollo, ¿no ves? Esto invita, tiene tocino, quiere cepote, es polenta, pero con tocino. Y también huevo y espinaca. Es nutritivo, es rico. Ya tenemos entonces, se lo paso. Yo me sirvo aquí otro porque es reservado. Gracias, mijo. Que lo disfrute. Es mentira, por si acaso me lo tiene que devolver. Mentira, sí me reservé más por si es que lo quiere probar y lo quiere comer. Ahora sí, continuamos con la siguiente preparación que vamos a hacer nuestra carne, ¿ya? Primero vamos a preparar la salsa. Aunque podríamos hacerlo en paralelo, ¿no? Vamos a hacer la salsa. ¿Les parece? Voy a sacar. Esta es lo que utilicé para mi polenta. No quiero darles la espalda. Y voy a utilizar para sellar mi carne. Yo quiero aprovechar al máximo la grasita de mi tocino. Entonces puedo mezclar este poquito, que es un poquito, para poder ya luego poner nuestra carnecita y sellarla. Muy bien, tengo todo esto preparado. Vamos a hacer la salsa, yo les decía. Necesitamos alistar nuestra mantequilla, nuestra crema y nuestro caldo. No veo mi caldo por aquí. Me pueden pasar. Ustedes pueden hacer un fondo
de pollo, pueden hacer un fondo de carne o pueden hacer un fondito de lo que sea que estén preparando, de vegetales igual, se ponen a hervir, ¿no es cierto?, diferentes verduras y después ese caldito lo utilizan para la base de cualquier otra preparación. ¡Ay, aquí lo tengo! Ya lo encontré. Entonces, vamos a colocarnos, vamos a hacerlo directo acá. Entonces, se utiliza. Pero si no, ya tenemos tantas facilidades. Yo aquí tengo mi caldo. Hice mi fondo y lo puse en un cubo. Y hay de verduras, hay de pollo. Me encanta mi vainilla. ¿Pueden volver a enfocar? Esta me la hizo mi hija María Agustina Suárez Durán. Un diseño de vanguardia y que combina, me dijo, con la ropa que estoy luciendo. Y con el mandil también, tiene todos los colores de Toledo. Ya, perfecto, yo aquí tengo mi cubito, que viene así de simple, pero si ustedes le quieren o si tienen ya el fondo hecho en casa, hay gente que acostumbra hacer el fondo y los congela, y ya lo sacan, también lo pueden hacer. Entonces, pongo aquí mi buena cantidad de mantequilla para la base de mi crema. Y voy a poner a calentar mi sartén en paralelo para poder sellar la carne. Así que voy a prender por acá. Ahí va. Dejamos eso de que vaya calentando y vamos derritiendo nuestra mantequilla para poder mezclarla con el resto de las cosas. Aquí tengo mi carne. Aquellos que tienen miedo con las cortadas perfectas de la carne o cómo hacerlo, lo que pueden hacer es pedirle al señor que le vende la carnecita que él se las corte del grosor o dependiendo del plato que ustedes quieran preparar. Yo esta la tenía cortada así perfecto y la voy a utilizar así. Ya tengo mis dos buenos pedazos de carne y listo, esto lo voy a pasar a sellar. Simplemente sal y pimienta y no es más. Y eso que hasta voy a tener cuidado con la cantidad de sal, porque ya mi salsa lleva buena cantidad de mantequilla. Entonces tengo la mantequilla aquí. Para acompañar este plato ustedes pueden hacer las comunes papas fritas, simples y sencillas, para que los chicos también les llame la atención. O si no, yo aquí tengo papas lavaditas, papas cocidas. Voy a sacar, voy a utilizar otra plancha, otra tabla. Y podemos hacer unas papitas rústicas, un poquito más gruesas que las tradicionales papas fritas. Y así con cáscara. Créanme que está llena, todos los nutrientes de la papa están ahí en la cascarita. Las podemos saltear, las podemos freír como unas papas fritas, saltearlas con páprica o con algún colorante o con alguna hierba y eso queda perfecto. Si no, ustedes pueden hacer las tradicionales papas fritas. Bueno, ya tengo mi mantequilla acá. Yo les voy a agregar un poco de mi caldito para ir condimentando, para que se vaya mezclando con mi mantequilla derretida. Ay, señor. ¿Vieron que la charla perjudica? Se nos ha ido el tiempo. Entonces hago esta mezcla y voy mezclando y voy agregando mi crema. Ya esto está lleno de sabor, o sea que no necesito nada más para la crema que estoy preparando. Dejamos servir y mientras vaya hirviendo va ganando mucho más espesor. Si no, ustedes ya saben que tenemos la milagrosa fécula de maíz, que eso nos ayuda a poder espesar un poco nuestra salsa. Pero todo el sabor está aquí, así que tengan cuidado con lo que le vamos a poner a nuestra carne. Yo voy a poner ya mi carnecita por este lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo mi salsa que se está cocinando, que solo le puse la crema, le puse mantequilla, luego el caldito y de ahí nuestra crema para que haga el complete la mezcla de la crema, la salsita que vamos a agregarle a nuestra carne. ¿Vieron? Ya puse igual a sellarse mi carnecita, solo le he puesto pimienta porque a mí me parece que mi salsa va con suficiente condimento, con suficiente sal. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a pecar mis frutas. Picar, dije, ¿no?
Ay, yo no sé manipular cuchillo chiquitito. Para mí es con los grandes, yo hago todo. Les decía yo, pueden utilizar la fruta que quieran. Y si tienen alguna fruta que a sus hijos no les... que sus hijos no le ponen buena cara o no los convencen, bueno, utilicen esas frutas y mézclenselas con el helado favorito de ellos. Y eso va a hacer que de verdad puedan obtener milagrosamente que los coman. Voy a poner en mínimo mi salsa porque ya está. A mi carnecita le falta un poco para poder volcarlo. Y la picada de la fruta es como ustedes quieran picarla, más chica, más grande, lo que quieran. Tengo frutilla que siempre acompaña muy bien un buen postre. Las vamos picando. Y hacemos y nos preparamos como para una ensalada de frutas, pero en lugar de mezclarla, con normalmente con qué mezclamos la ensalada de frutas, con yogur o con leche condensada, ¿no es cierto? Con juguito. Bueno, ahora lo vamos a hacer con una buena porción de helado. Esto de la papaya me encanta, ¿saben por qué? Ustedes saben que si guardan en la heladera la papaya con la cáscara y no la pelan del todo y la pican del todo, dura mucho más, ¿no es cierto? Entonces, mejor es tenerla así como la tenemos sin la semilla y con la cáscara. Y luego de a poquito lo que vayamos a comer, podemos ir pelando y utilizando. Quiero mostrarles, pueden mostrar mi salsa mientras termino de pelar yo mi papaya. Para que vean cómo ya es pesado simplemente con el hervor. Eso es, y mi carne por el otro lado, que enseguida le voy a dar la vuelta. Igual si pueden mostrarla para que la gente vea que ya estamos preparando absolutamente todo. Ahorita le damos la vuelta. Y listo. Es vuelta y vuelta. Y agregamos la salsa encima. Voy a apagar mi salsa porque ya está, no necesitamos más. Y mi carne, ¿vieron eso? Termina de sellar del otro lado y simplemente es servirla. Voy a cortar, ¿saben qué voy a cortar? Un poco de sandía. Esto voy a mezclarlo y simplemente voy a decorarlo con helado. Y listo. Me quedo yo acá picando mis frutas. Ustedes pueden utilizar, como les decía, las frutas que deseen y tienen un postre súper fácil de preparar. Ya venimos con más de Para Comerte Mejor a disfrutar de estos platos que hemos preparado. También. Y ahora sí, ya están nuestros platos. Le presentamos la lista de ingredientes y simplemente a disfrutar de esto. Tantas opciones que tenemos y que en esta oportunidad aprendimos, utilizamos polenta dentro de nuestra alimentación y lo hacemos de forma deliciosa. Yo me quedo aquí disfrutando de todo lo que hemos hecho. Mil gracias por habernos acompañado. Que disfruten de verdad de su cocina. Gracias, nos vemos. Que Dios los bendiga.
mejor.